¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto poder saludarles. Como siempre, aquí entre amigos, a través de Solo Noticias, Hola Veracruz, Estilos, todas las páginas del grupo Es Noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Hoy ya estamos a día 25 de enero del año 2023. Gracias por estar con nosotros y pues prácticamente los miércoles son tertulias culturales aquí en Entre Amigos para todos ustedes que nos hacen el favor de dispensarnos su amable atención, todos ustedes que les gusta esta cuestión cultural y bueno, pues una especialista en cuestiones culturales es la licenciada Alma Chávez. Alma, te saludo con mucho gusto y te pregunto cómo te encuentras la noche de hoy. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén con nosotros durante todo este programa. Gracias, gracias como siempre por acompañarnos. Y también como siempre les pedimos que dejen sus comentarios, sus saludos o cualquier cuestión que ustedes... Algo pasó, según yo se detuvo la transmisión de la licenciada Alma Chávez. Hemos tenido por ahí una cuestión de, como siempre, el internet no tiene palabra de honor. Alma, adelante, por favor. Bueno, de nuevo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer, como siempre, estar los miércoles aquí en Cultura General. Y bueno, espero que los temas que tenemos el día de hoy sean de su agrado. También, como siempre, una invitación para que en la caja de comentarios ustedes nos puedan poner si hay algún tema que les interese y también interactúen con nosotros platicándonos acerca de los temas que desarrollamos aquí y que ustedes nos pueden aportar muchísimo. Así que, pues, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros y recuerde que cada miércoles usted puede leer aquí en Solo Noticias la columna de la licenciada Alma Chávez. Querido Diario, Alma, platícanos por favor de qué va Querido Diario el día de hoy. Bueno, pues que les cuento que me fui de vaga para en algún momento necesitaba yo unas vacaciones, entonces las tomé hace unos días y me fui a la Ciudad de México a ver amigos, a visitar museos. Pero debido a algunas situaciones que por supuesto todavía quedan del trabajo que estuve realizando en INEGI, bueno, pues me trasladé a la ciudad de Veracruz a dejar una documentación personal y posteriormente a hacer algunos otros mandados. Pero lo que cuento fue una situación que me pareció muy chusca, por suerte no pasó a mayores, que me ocurrió en el autobús cuando venía de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, donde yo creo que en algún momento les he platicado en mi diario que ya no me mareo. Antes, hasta hace un año, yo padecía terriblemente cada viaje, me mareaba e incluso podía hasta vomitar por esta situación. Y bueno, en algunas ocasiones la pasaba muy, muy mal. Mágicamente, no sé por qué, de repente dejé de marearme y ahora se convirtió en una situación porque en ese periodo pues, yo tomaba contra el mareo que me daban sueño y pues me la pasaba durante todo el viaje durmiendo. Y ahora ya no. Pero como el viaje iba a ser largo, 7 horas, entonces decidí hacer trampa y que me tomo una Dramamine. Y según yo, me pasé el viaje lo más atenta posible, etcétera, según yo, hasta que descubrí que no, porque ya prácticamente llegando a Perote, que fue una de las paradas del autobús, pues resulta de que me despiertan, de lo atenta que según yo estaba, me despiertan con un bolsazo una señora de la tercera edad, y entonces entendí que creo que no estaba tan despierta como yo creía. Y bueno, eso es lo que pongo en mi diario, esta situación y las sospechas de que probablemente en la dormida que me debía haber aventado durante esas horas, debía haber estado haciendo ruido o alguna cosa, porque descubro que estaba yo durmiendo con la boca abierta, porque hasta eso la quijada la traía hasta dormida, con la boca abierta, y creo yo que debía haber estado roncando muy feo, porque la señora cuando me dio el bolsazo, en vez de disculparse, todavía se me quedó viendo con una cara así como de, ay, qué horror, esta mujer. Y eso es lo que escribo en mi diario en esta ocasión,
Me causó gracia, espero no haber incomodado, si es que es la sospecha que tengo, no haber incomodado a la señora. Y bueno, estos son gajes del oficio de repente cuando viajas. Gajes del oficio de los viajantes, Así es. que en muchas ocasiones así sucede. Alma, te agradezco como siempre el hecho de que me permitas compartir, querido diario, a través de Solo Noticias. Siempre es un gusto, es un privilegio. Y como siempre, pues tenerte aquí con nosotros. Pues ya te di la bienvenida. Ahora vamos a darle la bienvenida a el ingeniero Alfonso Valdés. Alfonso, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Entre Amigos. Hola, buenas noches. Me encuentro muy bien, salvo que venía corriendo y por aquí tuve una caída. Traigo un rasponcito en el brazo. Ah. Pero aquí estamos, no pasa nada. La juventud se impone, Alfonso, así que, pues ni modo, algún pequeño hecho, algún pequeño accidente. Cuando, pues de alguna forma, pues las cosas están un poquito precipitadas, especialmente en cuestiones de tiempo. Decimos, a veces nos agarran las apurancias y ya cuando hay apurancia, hay otro tipo de cosas que no se puede decir al aire, o por lo menos no con las palabras que le quedan exactamente al caso. Pero bueno, pues vamos a iniciar hoy con la licenciada Alma Chávez. Alma, traes por ahí un tema, y como es una invitación, creo que va a salir más o menos rápido, así que si iniciamos con esta, platícanos, por favor. Bueno, pues fíjate que recibí una invitación, en este caso es para la ciudad de Tecolutla, Veracruz, que sabemos que es puerto, sabemos perfectamente que está buscando también con respecto a esta misma festividad, posicionarles el segundo año que se hace. Y bueno, en este caso me invitaron para hacer cuentacuentos, y entonces los quiero invitar a todos, ahí vieron la invitación. Es el Festival de la Candelaria. Se va a hacer en dos fechas, el 28, que es este sábado que viene, que es donde estaré yo contando cuentos, y luego el día 2, el 2 de febrero. En el día que me corresponde, pues habrá actividades artísticas, culturales, talleres para niños y para jóvenes, y también la clásica degustación de tamales, que por supuesto no me voy a perder. Que además déjame decirles algo que recién ir al médico y me pesó, y ese asunto de los tamales de Día de Muertos y todo lo que viene en diciembre y todo lo que va con la rosca, y ahorita con los tamales de Tecolutla he subido 4 kilos, y yo creo que tendré que subir un poquito más antes de empezar a pensar en una dieta, pero por supuesto no me los voy a perder, eso creo que queda claro. Y bueno, está Entonces la cordialmente invitación es para el 28 para el y de 28. el 28 de enero y Así es. el 2 de febrero en Tecolutla. Así es, en el Festival de la Candelaria, como les comento, desde la mañana habrá actividades, es para toda la familia, es totalmente gratuito, están haciendo un gran esfuerzo para lograr que esta festividad se vaya posicionando. Y bueno, ahorita la invitación es para que la gente conozca y ojalá que nos puedan acompañar. La intención es, por supuesto, hacer un festival que año con año se volvió una tradición. Y bueno, ya lo sabemos, el asunto del vida de la Candelaria, pues son tradiciones mexicanas que nosotros debemos apoyar. Pues ojalá nos dé tiempo de estar ahí y que les salga muy bien todo. Claudia Castellanos dice saludos, excelente noche. Carlos Bauza, saludos a los tres, un abrazo, Ponchicuate. Pues sí, ayer comentamos alguna situación que te ha sucedido familiarmente y bueno, pues nuestras condolencias y acompañamos a toda la familia, especialmente a ti, Alfonso, pero muy, muy especialmente a tu mami, sabes, con todo el aprecio de siempre, con toda la familia.
Luego te llamo, Carlos, porque te llamé hace rato y no me contestaste. Luis Manuel Galván, mi querido Brody, dice, saludos, saludos a todo el equipo de Entre Amigos. Siempre es un gusto saludarte, Luis Manuel Galván. No por algo eres el mejor periodista, de acuerdo con las votaciones que recaudó la página Hola Veracruz. Y mira, nos saluda esta página, a la que yo le voy a recomendar muchísimo para que vayan, para que le den like y vean, por supuesto, le den seguir y también pues vean todos los recorridos que esta andariega anda haciendo y que está documentando. Ahí sí, Alma, yo creo que va a haber una competencia entre tú y esa andariega, porque esa andariega come que pa su mecha. Entonces, pues yo encantada, porque pienso, en este caso, que la invitación que me hicieron gentilmente, pienso que la van a pagar con todos los tamales que puedan, que yo me pueda comer. De esas entonces, que dicen, no, mejor la hubiéramos hospedado en un hotel que haberla invitado a comer. O en este caso, a la andariega, que mejor la ha visto de China poblana que invitarla a comer, porque pasó mecha, qué cosas. Alfonso, tienes un tema preparado para hoy. Iniciamos con las, con las gráficas de tu tema, Alfonso. Alfonso. Por supuesto, vamos a iniciar con este tema muy bonito, que es una de las danzas tradicionales de México, mejor conocida por todos como la danza de los viejitos. Esta danza de los viejitos es oriunda del pueblo de Jarácuaro, ubicado en la zona del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, y que actualmente es reconocida por su expresividad escénica llena de colorido y simbolismo. Es el tema del que les quiero platicar el día de hoy. Es una danza que actualmente pues estoy investigando, que probablemente próximamente también vaya a desarrollar, a presentar, ya en, bailando, danzando. Y bueno, pues hacemos toda la investigación de qué es, por qué, para qué, de dónde viene. Y bueno, un poquito de la historia prehispánica es que estos registros arqueológicos indican que Jarácuaro primero fue fundado aproximadamente en el 550, esto antes de Cristo, y que sus pobladores pues adoraban a Charatanga, que era la diosa de la luna y de la guerra. Fue llamada Xarajacu, que significa lugar donde se adora a la diosa Charatanga. Esto es un poquito hablando de la historia del lugar. En este pueblo, bueno, pues del centro de Michoacán, el pueblo como tal, los que vivían ahí se llamaban purepechas, y cada uno de sus integrantes pues se llamaba puré, que significa gente o persona. Esto aplicaba, bueno, pues la autoafirmación como seres humanos y del pueblo en general. Esta danza, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, en 1530 la danza de los viejitos fue prohibida, pero los chamanes agarraron y enseñaron a escondidas a sus jóvenes. Aquí ya habían llegado los instrumentos de cuerda, entonces les estaban enseñando con instrumentos de cuerda y con flautas, porque antes lo hacían con caracoles. La interpretación pues hace alusión a una burla que se hacía a los españoles conquistadores. Como no podían hacerlo abiertamente, lo hacían a través de la danza. Y en un inicio esta danza de los viejitos se realizaba con cuatro danzantes nada más, que eran tres viejitos y un niño. Ya a través de los años se ha ido sufriendo modificaciones esta danza, hasta que ya pueden ser más de cuatro, cinco, seis personas. Lo hacían en su momento para pedir a los dioses cosechas o salud para los enfermos. Y se usaban cuatro colores, que era el rojo, azul, amarillo y blanco.
simbolizaban a los elementos, la tierra, el agua, el fuego, o también las cuatro estaciones que tiene el año, primavera, verano, otoño, invierno. La danza de los viejitos pues inicia con una música suave y acompasada, que no sé si pueda reproducir aquí por los problemas, por la situación de... Si tiene derechos de autor, no. Bueno, pero les platico cómo va un poquito la danza. Igual esta música la pueden encontrar en dominio público en YouTube. Si ponen la danza de los viejitos, ahí les van a aparecer diferentes jóvenes con los que bailaban. Pero empieza suave y acompasada, y los cuatro danzantes giran alrededor de su eje y luego se extienden con unos bastones hacia atrás, formando lo que son como un trenecito, y hacen un serpenteo. Entonces van entrando los viejitos al lugar donde vayan a presentar la danza, y pues aquí hace una alegoría entre la cuestión de la vejez y la vigoridad de la juventud como tal. Ellos, los viejitos, pues ya empiezan a bailar muy, muy rápido, empiezan a hacer unos pasos donde alzan las rodillas casi por encima de la cintura, y pues hacen estos, se mueven en círculos, serpenteando, y van aumentando la velocidad al ritmo de la música. Esto, pues en varias ocasiones, el ancianito de la fila, el último, se cae por la misma velocidad de la marcha, y es parte de un momento sorpresa dentro de la danza. Para ello ocupan el vestuario, es una máscara de viejito, usan un sombrero también que es adornado con listones de colores. Les comentaba que primero eran cuatro colores nada más, pero a raíz del tiempo ya le ponen colores de diferentes colores, turquesa, morado, rosa, y aparte usan un jorongo especial que también, pues bueno, traté de encontrar para exponerlo aquí, pero no lo encontré, que son con colores. Pues ahí está, mira, ¿cómo de que no lo encontraste? Si ahí está. Lo quería modelar. Ándele. Ah, no. Pues ahí está, mira, el jorongo y el sombrero con los listones de colores. Esta es una danza muy bonita porque las escuelas la ponen en las primarias, incluso secundarias todavía, ponen a los niños a bailar la danza de los viejitos. Es un baile, es una danza folclórica, es parte de nuestras raíces, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, pues aquí les traigo este tema de la danza de los viejitos, un poquito de la historia de qué es, de lo que significa. Empezaría con una pregunta, Alfonso, porque tú que estás estudiando eso ahorita, noté que te autocorregiste y dijiste baile, y después te corregiste y dijiste danza. ¿Cuál es la diferencia entonces entre baile y danza? Lo que pasa es que aquí estamos hablando ya sea de una danza autóctona o de una danza tradicional. La danza autóctona la hacen específicamente los oriundos o los originarios de cierto lugar. Por ejemplo, los voladores de Papantla es una danza autóctona como tal. La danza tradicional ya es la que se empieza a replicar, que la empiezan a hacer puede ser otras personas para hacer alguna representación. Y el baile como tal, pues el baile es lo que conocemos coloquialmente y cómo cómo expresamos con el cuerpo y cómo nos movemos al sonido de cualquier música. Pero en este caso, esta pues es una danza tradicional porque la ocupaban para hacer rituales. Precisamente por eso se conoce como danza. La ocupaban para hacer un ritual a una deidad. En este caso era charatura. Ya están establecidos en una danza, en el baile puede ocurrir eso, en el caso de que haya alguna técnica, pero también hay una libertad en la que podemos nosotros elegir qué movimiento podemos hacer en un baile. Pero las danzas no, ya manejan una serie de pasos o de movimientos que son los que se van a replicar, tal como dice Alfonso, y que incluso existen escuelas que hablan de danza, y estamos hablando, vuelvo a repetir, en este caso hablamos de danzas tradicionales, pero también existe otro tipo de danzas como la clásica, y volvemos al mismo asunto, son pasos que ya están estudiados, que tienen cierta técnica,
y que hay un conocimiento de cuál es el siguiente movimiento o cómo se debe de realizar. El baile no siempre cuenta con ello. Es más orgánico. El baile es libre. Sí, más orgánico también. Porque, pues, hemos visto gente que hace danza contemporánea, por ejemplo, y sus pasos son libres. Pero en este caso, las tradicionales no suelen ser libres. Definitivamente. Sí, Eso, en los concursos que llegamos a presenciar, en los concursos, aunque generalmente se le llama de bailes, pues se presentan muchas danzas. La gran diferencia es esa, precisamente, que las danzas requieren de estudios, dedicación, ensayos o prácticas, ¿verdad? Porque los pasos están bien marcados y determinados. Y en un baile, pues, es precisamente libre u orgánico, como dice Alma, que no sé decir que quiera decir orgánico, pero más bien, bueno, una expresión, pero a veces ni se siente, y de todas formas la gente baila. Fíjate que yo recuerdo la danza de los viejitos, la mejor hecha, la mejor bailada en Xcaret, y al final se quitan la máscara y todos, por lo menos yo pensaba, oye, pues estos jóvenes bailan muy bien y todo eso, se quitan la máscara, y en realidad eran unos viejitos, que fue la gran sorpresa, porque bailar con guarache, y tú lo sabes muy bien, Alba, no porque bailes con guarache, sino porque asistes y tú sabes que para zapatear con guarache es muy diferente que zapatear con bota o con zapato. Bueno, zapateando con guarache, qué difícil es, y viejitos, que requiere muchísima, muchísima vitalidad, como de jóvenes, como nos lo dijo Alfonso Valdés. En la primaria me tocó esta danza de los viejitos bailarla, y créeme que a veces creo que es bueno escuchar, ¿no?, cuál es la tradición, cuál es la historia atrás de, porque yo recuerdo que solamente el maestro en aquel momento, pues estoy hablando de hace muchísimo tiempo, hace 45 años tal vez, y nos solamente nos formó, nos dijo cómo teníamos que brincarle y qué cosa teníamos que hacer, y se acabó. Jamás supe hasta este momento que Alfonso me está diciendo cuál era el sentido, el simbolismo de la danza de los viejitos. Y creo que eso también debería de ser algo que los maestros que quieren hacer este tipo de rescate lo hagan bien, por lo menos también con la información para los chicos, ¿no? De hecho, precisamente dentro de lo que estamos viendo, estamos nosotros que nos estamos preparando como futuros maestros en esta cuestión del arte, defender la tradición y la raíz como tal, porque está ahorita la controversia de que, por ejemplo, aparecen grupos de danza y aparecen grupo folclórico de danza y ballet folclórico de danza. Entonces, está la situación de que el ballet utilizan técnicas y probablemente la danza tradicional ya ellos le hagan alguna modificación, porque va encaminado un poquito más al ahora sí que al espectáculo. Entonces, nosotros tenemos que, para poner una danza, tenemos que investigar qué significado tiene y tratar de respetar los pasos como lo hacen las personas, con la danza autóctona. Tenemos que respetar eso y tratar de replicar eso. Porque ya al momento de empezar a hacer propuestas, nosotros empezamos a deformar la danza, y pasa que en los años venideros las personas van a tomar la deformación que ya nosotros lo hicimos y se empieza a hacer un teléfono descompuesto, y es donde se empieza a perder ya la tradición y se empieza a trastornar, ya no es como debería ser, y ya pierde en este caso también el significado. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, aquellas personas que hemos estado en festivales de huapango,
Sabemos perfectamente la importancia de algunos festivales, algunas fiestas de huapango, y por ellos mismos, por la gente de organizaciones, yo he sabido que hay lugares que ya son, no voy a decir nombres, pero hay lugares que ya son muy afamados con respecto a realizar este tipo de festividades, y hay una controversia que he escuchado mucho, que es, por ejemplo, que no es lo mismo como bailan en el pueblo que cuando llegan las escuelas de danza a adueñarse de la tarima. Asimismo, también incluso aquí en la región he escuchado críticas hacia algunos grupos de ballet o de grupos de danza que estilizan tanto el vestuario como los pasos. Y me ha tocado incluso ver, por ejemplo, gente ataviada de un estado haciendo estampas o bailando música de otro estado. Ni siquiera es del mismo atuendo. Entonces, así es. Aunque yo no soy erudita en el tema, me queda claro que lo que dices tú es muy cierto. Tienen una licencia, o sea, tienen una libertad tan grande que confunden a la gente. Se presentan en lugares donde probablemente la gente no tenga una relación muy cercana con la cultura que se está presentando, y si todavía encima la presentan estilizada porque le quieran hacer cambios debido al espectáculo, debido a lo bonito que se ve tal vez la danza en sí, puede hacer un son ritual y sea muy lenta, pues le meten más pasos, más velocidad, y todo eso quizá espectacularmente o quizá lo que veamos en el escenario se vea mejor, pero no estamos entonces rescatando tradiciones. Nos queda clarísimo que si no se da la explicación por qué se hizo este cambio resulta ser nefasto para que se conserve la tradición y se conserven las costumbres. Y las personas lo critican. Por ejemplo, si ves, buscas videos de la danza de los viejitos y la danza está mal ejecutada o es un mal performance, la misma gente oriunda de en este caso de Michoacán, empieza a criticarlo diciendo que están deformando y que están faltando al respeto a su tradición. Claro. Igual claro, claro, si viéramos a lo mejor algún jarocho bailando de otra manera, metiéndole cosas, también nos sentiríamos ofendidos en este caso. El atuendo de un mariachi bailando, pues digo, brincas, porque brincas, ¿no? Sí, Linkin Bennington dice: buenas noches, soy fan del Ponchicuate. Pues ahí está. Se va la señal, dice Griselda Cárdenas Baldazo. Pues, mira, se te va la señal allá, se nos va la señal acá, por todos lados, así que tú no te desesperes, dice. Linda noche para todos. Saludos, bendiciones, qué gran programa. Gracias, Griselda Cárdenas Baldazo, fuerte abrazo. Vane Miranda, que estuvo el lunes aquí en Entre Amigos, y ayer martes en su programa Entre Mujeres, pues saludos, Vane, gracias por estar con nosotros, pero principalmente gracias por ayudarnos a compartir el programa de hoy. Estamos llegando a el minuto 30 ya de transmisiones. Vamos a ir a una identificación y enseguida regresamos. Gracias a todos ustedes que siguen en esta transmisión. Bueno, pues a Blog de una Andariega, a la licenciada Marcela Vicencio Galindo, Claudia Castellanos, Carlos Bauza, ellos nos envían dedito arriba. Y me río conmigo mismo y de mí mismo, porque la computadora que tengo aquí enfrente, una PC, una de escritorio, pues ya le estoy ahí haciendo así, ya voy a, y es de esas viejas que no son táctiles, y yo estoy ahí picándole, Alma, ¿cómo crees? Ya, Yang,
Yang Hikaru So, Sua Castellanos, Vane Miranda y Griselda Cárdenas Baldazos. Mira, nos envían así, corazoncito, corazoncito. Muchas, muchas gracias. No, no creas, así es la forma romántica en que hacemos un corazón. El corazón es una bola así, sanguinolienta, toda fea y todo. Pero qué importante es, y yo por lo menos a lo que me queda de corazón, con lo aprecio, ahí sí, de corazón. Corazón. Ahora sí que de corazón, bueno, a corazón. Ay, alma, de corazón a corazón. Fíjate que sí, o un poquito menos. Alma, platícanos del tema, uno de los temas que traes preparados, que es con muchísimas fotografías. Vamos a ir pasándolas y tú ahí nos vas comentando. Mejor, mira, espérame, te vamos a pasarlas una por una. Primero déjeme dar el contexto. Quise tomar este tema porque hace mucho tiempo, leyendo acerca del Holocausto y algunas cuestiones que tienen que ver con los participantes de él, leí que una pintura tenía obsesionado a Adolfo Hitler. Esta pintura hacía que el hombre la tenía en algún lugar de un lugar íntimo, pasara incluso horas observándola, sin hablar, sin hacer ningún comentario, simplemente estaba obsesionado. Y cuando finalmente descubro de qué pintura se trata, pues entonces entiendo esta, de alguna manera entiendo este ensimismamiento que tenía este hombre. Esta pintura que ustedes están viendo es la primera versión. Ah, porque además déjenme comentarles, y también eso me llamó mucho la atención, esta pintura tiene varias versiones, tiene 5 versiones. Su autor es el pintor suizo Arnold Böcki. Él hace esta pintura perteneciente al movimiento del simbolismo. Y pues este movimiento es una reacción contra el naturalismo y el realismo, es decir, buscan ellos la espiritualidad, la imaginación, los sueños. Y como ustedes van viendo en lo que está pasando Jesús, son varias versiones. La anterior es la primera de todas estas pinturas. La primera fue hecha, regresemos la poquito para que vayamos empezando. Esta fue hecha, fue la primera en 1880. Y bueno, en este caso trata, si ustedes alcanzan a ver, de una isla. En la parte de atrás, bueno, están los encinos, todos estos árboles que de alguna manera en aquel momento simbolizaban la muerte o la serenidad de la muerte, más bien dicho. Es una especie de bosque pequeño en una isla que está remota. Y todos estos factores, todos están en las mismas pinturas. Hay una construcción que se supondría sería un cementerio. Y hay una barca que está guiada, se supone que por Caronte, quien en la mitología clásica conduce las almas al Hades por el río Aqueronte. En este caso, lo que ustedes ven ahí es un alma que está siendo conducida y lo que está en sus pies blanco sería un ataúd. Como ustedes ven, hay varias versiones. Esta es la segunda. La tercera, que es la que vamos a ver ahorita, es justamente la que tenía Hitler en su poder en la Segunda Guerra Mundial y es la que lo tenía súper obsesionado. Esta es la tercera. Hay una cuarta más, que la vemos, por favor, si la pasas. Esta la vemos aquí en blanco y negro porque es una fotografía realizada. Esta pintura la quemaron en la Segunda Guerra Mundial. En algún momento, cuando los alemanes hicieron los saqueos y obviamente hicieron algunas quemas, entre ellas estaba esta pintura que existía en Rotterdam. Y bueno, la siguiente que ustedes van a ver, pues es una de las últimas, de los la número 5, esa es de 1886, y ya la última, que sería la número 6, es la que sigue, pongámosla, no, sería la 6. Aquí sale con 7. Ah, fíjate que esa es la primera, ¿eh? Está repetida. Esta es la primera. Ok, entonces la 6 ya no vino.
Ah, bueno, ok, hay una sexta que es en este caso de 1901. A lo mejor las mandé mal, pero bueno, todas tienen los mismos elementos, como te decía, la isla, los cipreses, este conductor y y el ataúd. La intención, pues, como siempre, fíjate que entre las curiosidades de esta pintura o de estas pinturas, es que realmente no fue el autor quien le puso el nombre. En sí, el quien le pone el nombre es ¿cómo se llama? Un tratante de arte llamado Fritz Burley, y así la bautizó en 1883, o sea, en la segunda pintura. Es cuando encuentra o le dan el nombre de la Isla de los Muertos. En la primera, durante 1880, y el tiempo que se tardó en pintarse la segunda versión, dijiste la primera versión, cuando se tardó, no tenía nombre esta pintura. Y no se lo puso adrede el autor porque consideraba que cada persona que mirara la pintura debía de encontrarle el simbolismo que requiriera. A mí esta pintura se me hace enigmática totalmente. Hay otros autores, perdón, otros personajes muy conocidos que también se obsesionaron con estas pinturas, que las tenían en réplicas. En el caso de Adolfo, sabemos, como ya lo comenté, que era una pintura original. Pero, por ejemplo, había gente como Freud, como Lenin, entre otros, que también tenían una fijación por cualquiera de estas versiones de la pintura. Y eso me llama mucho la atención y por eso lo quise compartir, porque a veces nos damos cuenta de que un pintor te puede ni siquiera dar el nombre de lo que está creando y crear una obra maestra que te puede ir repitiendo y a ti no te cansa de verla en cualquiera de las versiones. Yo, al momento de estar hablando o pensando en este tema para compartirlo con todos ustedes, me di cuenta de que perfectamente cualquiera de las pinturas, los motivos cambiantes que tuvieran, cualquiera de las pinturas te dejaba soñando, te dejaba sintiendo algo, tú tendrás tú que determinar, porque de ahí es la corriente del simbolismo, tú determinar qué es lo que te hace sentir, pero si lo observamos, pues es la reflexión obviamente ante la eternidad, ante la muerte, ante lo desconocido, y sobre todo ante esta línea entre la vida y la muerte y el descanso eterno que siempre, eternamente lo hemos platicado en otros momentos, sobre todo en la vida de que siempre nos va a llamar la atención y siempre va a ser algo que va a estar inherente al ser humano, porque pues ya lo único que tenemos seguro pues es la muerte, eso nos queda claro. Entonces, quería platicar de esta obra y sobre todo demostrar algo que no habíamos platicado, que es un poco de pintura y pues, en lo particular pues obviamente algo que me atrajo desde mucho tiempo hasta que descubro en estas oportunidades que tengo de estar aquí en el programa. De estudiarlo, de investigarlo y de poderlo compartir, en realidad. Ahora yo quiero Alfonso, con preguntar. respecto del tema, o adelante con la pregunta, Alma. Bueno, yo quiero preguntarles, a mí, por ejemplo, en este Fíjate caso de esta pintura, pero ¿ustedes tienen alguna pintura que los haya obsesionado o por lo menos que los haya hecho pensar alguna? No importa que no sea de autores conocidos o de creadores conocidos, pero ¿hay alguna que de repente en algún momento de su vida los haya hecho sumergirse en ella? Con respecto del cuadro que nos expones, en algún momento vi un programa de historia de Hitler y me pareció ahí ver la foto de ese cuadro. No recuerdo cómo fue el contexto, pero ya ahorita que te escucho, pues ya se me remonta la memoria a ese momento. Y pues bueno, parte de la, ahora sí que de la cosmogonía del autor de esta obra, que precisamente nos hace alusión a este viaje que nadie sabe qué es y todos tenemos la imaginación. Hay otros autores que han expuesto este viaje, ya sea tanto en pintura como en literatura, como en poesía, en escultura. A mí uno de los cuadros que me impactan mucho es el de Zeus y Cronos. Me gusta mucho la mitología griega y donde se ve a este prácticamente
cortándole pues los testículos al padre. Es uno de los, leyendo toda la historia de la profecía de que lo iba a destronar el hijo y que intentaron ocultarlo, y bueno, a las diferentes cuadros que hicieron representando la historia, incluso cuando Cronos agarra ahora sí que a los bebés y se los come, se los está comiendo. Esos cuadros me impactan mucho por la historia que están representando. Sí son cuadros que he visto, ahora sí que en fotos, esos no los he podido ver físicamente, pero veo las fotos y me impactan mucho. Incluso luego eran fotos que agarraban para mis perfiles de la foto del WhatsApp, porque uh-huh. son fotos que me llenan mucho de... me emocionan mucho, vaya. Te llenan de alguna sensación. ¿Y tú, Jesús? Bueno, en la pintura definitivamente a mí no me ha sido posible ir a París para poder observar la Mona Lisa. Sin embargo, es algo, una pintura que me atrae mucho. También las de Van Gogh, con claro. esos coloridos tan sí. impresionantes que nos siguen llamando la atención, y de pues lo que sería en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Poder ver ese fresco de Miguel Ángel Buonarroti, o en la misma Florencia, para poder ver, observar, y eso de poder decir en determinado momento, por aquí caminó el autor de esa pintura. Pero fíjate que también hay pintores y pintoras actuales, escultores, ¿verdad, amigos? Que andan exponiendo internacionalmente. Yo carezco de momento de cuadros, únicamente tengo una pintura, un cuadro al óleo de la gran pintora y maestra y amiga Mati Flores, ¿sí? Ay, claro, Mati. Una bailarina que desde que la vi me encantó, y bueno, pues tengo ese cuadro, pero son incluso objetos hasta peligrosos por su gran belleza, porque efectivamente nos atrapa el alma. Así es, así es. Fíjate que yo les quiero compartir, ahorita que estamos, ahora sí que hablando con las sensaciones que nos provocan las pinturas, a mí hay una que me perturba terriblemente. O sea, reviso el cuadro, lo veo y no puedo dejarme de impresionar, de captar, de ingresar en ese momento. Es Iván el Terrible y su hijo, que es el momento en que él mata a su hijo, porque además fue un pasaje histórico real. Y la expresión del padre cuando de repente sale de la locura y se da cuenta de lo que acaba de hacer, es lo que capta en ese momento Ilya Repin, se llama, el autor, y a mí me deja conmocionada. He visto el cuadro mil veces, si tú quieres, porque lo veo y lo vuelvo a ver, y sigue siendo uno de los más perturbadores para mí. Es maravillosa la técnica y lo que representa, pero más allá de eso, lo que más me admira es que tengo años viendo ese cuadro, sigue siendo uno de mis preferidos por ese realismo, pero sobre todo porque no me ha variado la emoción cada vez que lo veo. Así que en el momento que ustedes tengan la oportunidad, pues búsquenlo, porque realmente creo que quienes logran transmitir a través de un dibujo, a través de cualquier tipo de arte, una sensación que permanezca y que además puede incluso cambiar la visión de otro ser humano, estamos hablando de que realmente logró el cometido del arte, que es sensibilizar. Y en ese momento, creo que lo que más me impacta cada vez que veo esta obra es no poder olvidar que eso fue real y que lo estoy viendo a través de algo bellísimo.
porque la técnica y todo como está hecho es bellísimo, pero es un momento tan trágico, tan doloroso, que sigue doliéndome, y a pesar de haber pasado, este cuadro es de 1885, para haber pasado tantos siglos, y de todos modos sigue provocando en personas, siglos después sigue provocando en personas algo. Creo que eso es parte del cometido de un creador. Efectivamente. Para concluir el tema, Alfonso o Alma, o Alfonso, nos vamos directamente a el tema que te corresponde. Definitivamente ya estamos viviendo la etapa del neovanguardismo, y ya los autores están haciendo cada vez cuadros que nos impactan, pero ya no sé si sea tanto por el arte, por lo transgresor, o por la situación en que lo están haciendo. Creo que el último cuadro del que he escuchado que se hizo mucho revuelo aquí en México fue el de Zapata en un caballo, donde está ya con esta cuestión de la diversidad sexual, y fue un revuelo por ese cuadro, que yo vi las fotos y la verdad es que no me gustó tanto. Bueno, es que, no sé, creo que hay sentimientos encontrados y seguramente me voy a meter en un problema con esta opinión, pero la verdad para mí el cuadro estuvo hecho a modo. La intención fue justamente el causar revuelo. No sé si mi poco conocimiento, no sé si eso sea válido, que tú estés creando algo con la intención de causar polémica. Por ejemplo, me ha tocado ver cosas como las que en los documentales y algunas cosas que hizo Dalí, y muchas eran encaminadas justamente a crear un revuelo. Pero también estamos hablando de un maestro, y que desde su tiempo, desde sus inicios, fue transgresor. Y entonces, si bien puede ser o no justificada esta actitud, pero también no podemos criticar que siempre fue así, desde el inicio, ¿no? Pero cuando de repente encuentras un cuadro que sabes que va a causar revuelo, y además es un cuadro que, discúlpenme, yo soy muy poco conocedora del arte, pero está desproporcionado para mí. Entonces, probablemente no me impacte tanto el contenido artístico, sino la lectura que estoy teniendo. Entonces, ya no funciona para mí así. No lo estoy viendo como una obra maestra, no lo estoy viendo algo encaminado a ello. Lo estoy viendo como un discurso, lo que tú quieras, social o político, pero que en todo caso podría haberse hecho con gises, con pincelines, con lápiz. Porque finalmente lo que se pretendía, según y muy, como les digo, muy particular, era justamente causar polémica. Al momento no he cambiado de opinión, y las pocas veces que he vuelto a ver el cuadro después de la polémica que causó, me sigue pareciendo igual. Me sigue pareciendo que solamente fue hecho ex profeso para eso. Entonces, no siento que un cuadro así se pudiera sostener, por ejemplo, como lo que estamos viendo durante siglos y siglos y siglos, y la gente siga sintiendo que este cuadro tiene que ser parte de tu vida o parte de tus sentimientos. Alfonso, el siguiente tema que traigas. Sí, para concluir ese tema e iniciar el otro, porque siento que van encadenados, es que qué difícil es calificar a alguien como artista, porque ya ahorita estudias una carrera precisamente de artista, y eso no quiere decir que ya lo eres, porque probablemente tu arte no toca las fibras de nadie, y entonces no sé si se catalogue como arte, pero cuando se hace para causar polémica, qué difícil es, y va encadenado con esta situación ahora, que es la libertad de la expresión, hasta dónde llega, porque hay un tema del que se está hablando mucho, y nada más lo voy a tocar así también con pinzas, porque es un tema delicado, y hablo de la demanda que interpuso Gloria Trevi a el comediante político Chumel Torres por ciertos ataques que ha estado recibiendo a lo largo de estos años. Recordemos que Gloria estuvo en un proceso judicial del cual salió absuelta, y bueno, pues prácticamente este comediante lleva años haciendo
chistes y volviendo a tocar el tema de la cuestión por la que la ley ya la declaró inocente y Gloria Trevi pues ya tomó cartas en el asunto y es una noticia de la que se ha estado hablando en estos últimos días junto con otras demandas más que están alrededor de, del nombre de Gloria Trevi, pero esta pues es la reciente con respecto a la libertad de expresión y a que le ha causado daño en su imagen como, como producto artístico a Gloria Trevi. ¿Qué tan importante es cuando ya alguna persona pasó por algún proceso penal, salió absuelta o salió libre o salió sin cargos y las personas vuelven como que a acusarlo o acusarla de esta situación? Ya está cayendo también en un delito porque pues es algo que ya juzgó la ley, ¿no? Y lo sigue repitiendo. Entonces está este tema, la verdad está muy candente. También hay una demanda de Gloria Trevi hacia toda una televisora precisamente por este tema de que ya había salido libre, absuelta, sin cargos, y siguieron tocando el tema de esta situación pues muy delicada donde ya manejan unos cargos también pues muy fuertes y es el tema del que se está hablando en las redes sociales. No sé si ya habían escuchado un poquito de esto de Chumel Torres, que bueno, él siempre se mete en problemas por sus comentarios, que también a mí no me parecen tan cómicos, pero pues... Pues sí, pero tiene una... Él dice que es comedia. Y eso también... Mira, yo creo que cuando eres figura pública, estás expuesto totalmente a cualquier juicio. No puedes tener una privacidad y tampoco el público puede olvidar. La situación en la que Gloria Trevi estuvo en cárcel fue una situación que en su momento fue un boom, fue algo caliente totalmente y algo que se sabía, pero nadie lo hablaba. Eso también hace que no se pueda olvidar. Sabemos perfectamente, o no perfectamente, tenemos los rumores de que siempre ha existido ese tipo de trato con las jovencitas que quieren ser artistas. Solamente en algún momento determinado explotó la bomba y pues donde explotó es exactamente donde estaba Gloria Trevi y Sergio Andrade. E independientemente de cómo ellas la hayan acusado y ella haya logrado hacer que se reconociera su inocencia, es algo que el público nunca lo va a perder. Y bien es cierto, seguirá siendo figura pública, y también lo sabemos, mucha gente no perdona el éxito, no importa que tú no hayas hecho nada malo, de todos modos va a haber gente que va a ser detractora tuya, simplemente porque estás teniendo éxito. Yo creo que este es el caso. Y por la otra parte, decía mi compadre Luis Navarro, que es periodista, decía que hay dos cosas que siempre venden, sangre y sexo. Y ahí había sangre y sexo. Entonces, por supuesto que sigue siendo un plato suculento para poder seguir haciendo leña del árbol caído. Y aunque pienso yo, Gloria Trevi podrá haber sido absuelta, pero para la gran mayoría de la gente que ha padecido este tipo de tratos dentro o fuera del mundo del entretenimiento, es algo imperdonable. Y lo van a seguir recordando. Tenemos un caso que ha sido así, que es un chiste, pero que además no deja de seguir siendo un linchamiento mediático, lo que pasó con la Panini. O sea, esto ya fue, ya debiera de haberse olvidado, y sin embargo es así como de que, espérate tantito, vamos con Chumel, pero espérate tantito, Carla Panini, porque no vamos a olvidarnos de que le botaste el marido a la otra. O sea, siempre es así, encuentras memes igual todavía, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en todo caso Gloria también tiene todos los derechos, por supuesto, de defenderse y hacerlo de manera legal, es casi imposible que a la gente se le olvide mientras ella exista, mientras todo esto de, mientras ella sea figura pública, va a ser imposible que olvide. Pero en este sentido, cae mucho ya en la exageración, porque algo que, por lo menos no escuché que lo dijera Alfonso, es que es un juego de palabras que hace Chumel Torres y que concluye con no, pero trata.
ahí va, entonces la ofensa para ella y la alusión tan grande es que como estuvo involucrada en cuestiones y señalada en cuestiones de trata de personas, ahora esa palabra, la palabra trata, ella la interpreta como algo en referencia a. Sí, uh-huh. La señora no sabe hacer tortillas de harina, aunque es de Monterrey, pero trata. Bueno, no se lo digas a Gloria Trevi porque te la echas de tu enemiga y te va a demandar. O sea, y es un juego de palabras, ¿sí? Habrá, lo difícil es que vaya a demostrar en determinado momento, si es que le admiten la demanda, la intencionalidad. Así es. Que es sumamente difícil. Sí. Para ir concluyendo con el tema, Alfonso. Pues bueno, en este caso, las personas, pues, que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos público, precisamente, y más cuando es a lo mejor alguna crítica con alguien, pues debemos ser muy cuidadosos porque nos podemos meter en un problema actualmente con esta cuestión de que todo lo que publicas se queda en la red y aunque tú lo borres, ya alguien más lo capturó y sigue siendo de tu autoría. Entonces, pues es el consejo, la recomendación o como le quieran llamar de un servidor. Yo siempre hablo de mí, pero ya que yo me meta a hablar de alguien, sí, yo le pienso porque la verdad, pues son cosas delicadas ahorita ya. Si hablando hasta expresando de uno mismo, hay ataques, o sea, sí, estaba si pensando. Se expresa de otra persona con más. Para concluir el programa, Alfonso Valdés, un resumen, comentario final y te despides del público, por favor. Pues les agradezco a todos los que nos acompañaron esta noche. Recuerden que el próximo miércoles nos vemos en punto de las 10. Si tienen algún tema del que quisieran que platicáramos, nos lo pueden poner aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto lo tendremos en la mesa aquí en Entre Amigos. Les deseo que pasen una buena noche y que tengan una linda semana. Igualmente, Alfonso, también muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Alma Chávez, resumen bueno, pues, final y despídete de tu público, por favor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en el Festival de la Candelaria Tecolutla 2023. Vayan para que ustedes degusten los tamales que van a estar ahí a la venta. Es de toda la familia, disfruten un día de playas. Hay que motivar a que nuestra economía turística también crezca y en este caso esta ciudad hermana está haciendo todos los esfuerzos posibles a través de un festival lleno de tradición y por lo tanto pues hay que aprovecharlo. Todos los eventos son gratuitos, es el sábado 28 de enero y el 2 de febrero van a ser los días que van a estar realizándose este festival. Y como les comentaba, bueno, voy a estar como cuentacuentos, espero que me vayan a ver y que disfruten el espectáculo. Y no dejen de leer mi querido diario, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Alfonso Valdés, a Alma Chávez, Alfonso Valdés por haber estado esta noche de miércoles de cultura aquí en Entre Amigos, pero principalmente gracias a usted por habernos dispensado el favor de su atención. Recuerde que Entre Amigos se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche a través de Solo Noticias, Hola Veracruz, Estilos, todas las páginas del grupo Es Noticia y las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido con ellos. Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted vea Entre Amigos. Mañana a las 10 de la noche va a estar aquí Marcela Vicencio Galindo, Marcela Consume Local en Entre Amigos. Hasta la próxima.